Muy buenas noches, Peñita Rolera, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Esta noche vamos a jugar Doblajes y Mazmorras. Estoy súper emocionado de jugar con vosotras. Es una pasada. ¿Qué tal estáis? Emocionadísima. Súper emocionadas. Hola. Bueno, el maestro Seregras me ha cedido temporalmente su sillón para dirigir aquí una partida. Muchísimas gracias por acogerme en vuestro canal. Y creo que tenéis costumbre de que el primer rato sea de promoción, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho estas últimas semanas? ¿Dónde habéis estado metidas? ¿En qué proyectos andáis? Si no les importa a los compis, empiezo yo porque tengo Dale, todavía el hype subido. dale. Adelante. Acaban de estrenar, acaban de sacar el primer tráiler de la primera temporada de Sonic Prime en Netflix y en euskera soy la voz de Tails. Sale Sí. el 15 de diciembre, así que os animo a que lo veáis. Oye. Está muy Qué bien. guay. Sí. Era mi personaje favorito de Sonic, El tengo que mío decir. también, imagínate cuando llegué al estudio. ¿Y los demás? Mel, Vivian. Mel. Yo es que por circunstancias de mi vida todavía tengo todo lo que es la voz en pausa. Ya tengo mi micro por fin aquí, que bueno, ha tardado bastante en llegar. Y a ver si me puedo poner en marcha pronto. Sí, seguro que sí. Yo no puedo hablar, me sujetan los derechos, pero están pasando cosas. El otro día me dieron una buena noticia de cosas Sí. y se vienen cositas. Toma ya, Vivi. Pero no Oh, puedo yeah. decir nada. Yo porque ha salido el tráiler, ¿eh? Si no, tampoco me hubieran Claro. dicho nada. Yo si empiezan a salir, es que es una cosa que creo que va a ser progresivo lo mío. Entonces, si empiezan a salir cosas, podré decir cosas, pero no puedo decir nada. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. ¿Y tú, Gabriel, qué andas metido, tío? Yo ahora mismo estoy metido hasta la yugular. Estoy metido hasta atrás. Nada, dando clases en un máster bastante potente y con más de 90 alumnos y es una locura. Es una locura. Pero bien, hace poquito hice una cosita para HBO que aún no sale. No puedo decir nada más que es para HBO y ya está. Y nada, ya intentar sobrevivir el día a día. Ahí No, estamos. 90 alumnos suenan a muchísimos alumnos. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué crees? Y van a ir creciendo, o sea. En fin, intentar sobrevivir, como digo. O sea, sí, es mucha gente. Mucha gente, muchas preguntas y muchos niveles. Y no sé, como profesional del audio, es como. Ay, das por hecho cosas que consideras básicas cuando no lo son. Y algunos te preguntan lo más básico del mundo, como qué tipo de micro es este, y como, ah, que a ese nivel estamos. Y otros preguntan cosas súper complejas de física, de acústica de recintos, y es como, voy a tener que revisarlo incluso, esperando un segundo, ¿vale? Vengo ahora. Pero bueno, bien, contento, estoy contento, voy creciendo profesionalmente y está guay. Suena que cuando dices alguien tiene una pregunta, por dentro estás rezando que no tenga Que nadie no tengan pregunta. preguntas. 90. Me gusta mucho, o sea, divagar e irme por temas, por los derroteros del audio, pero. Te pega bastante ser profesor. Es lo que me da de comer en los últimos años, ser Hombre, quiero profesor. decir, la manera de ser, que hay gente que no tiene esa chispa. Bueno, sí, no sé, me gusta hablar. A ver, aparte es que me gusta hablar mucho. Me O sea, gusta hablar. hablo por los codos. Cuando Carácter ser profesor. estoy cómodo, hablo por los codos. Si no, suelo ser bastante callado. Pero bueno, sí, no sé, me gusta dar charlas y cursos y clases y cositas varias. Así que, y también practico con la voz mucho, inflexiones, cómo transmitir las cosas y eso la gente luego lo ve. O sea, cuando digo, sí, también me dedico a la voz y tal, y dicen, ah, amigo, ya decía yo que había algo. Ahora Tiene sí sentido. entiendo. Claro, totalmente, dicen, claro, ya decíamos que esa voz. Pero bueno, nada, ya está. ¿Y tú qué tal, Sirio? Hola, Es bienvenido. verdad, ¿tú qué tal? Oye. Bienvenido al canal, estamos muy emocionados de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Pues yo últimamente he tenido una oferta fantástica que es dirigir en un canal alucinante que es Doblajes y Mazmorras. Sí, Entonces estoy muy cuéntanos emocionado. más. Pero Guay. bueno, para quien se esté preguntando, ¿qué hace este tipo ahí? ¿Dónde está Seregras? Esto va a durar poco tiempo, o sea que tranquilos, tranquilos, en vuestros sillones se devolverá en cero coma. Y bueno, ahora vamos a jugar una partida de Kids on Bikes.
y que tiene alguna sorpresilla así por dentro. Y nada, yo a nivel personal estoy escribiendo una novela en mi cueva y no hago nada más que eso. Y ser padre, ser marido. Y... Como si fuera poco. ¿Cómo se sabe eso decir? Como si fuera poco, escribir una novela y ser padre. ¿De qué es la novela, por curiosidad? Pues es de una... Es fantasía y es... Hace un tiempo jugamos una partida que se llamaba Angmaril, de Dungeons and Dragons, quinta edición. Y la partida de Angmaril estaba basada en los acontecimientos de la novela. Entonces es complicado porque es un desarrollo muy grande de ambientación y entonces es como, ¿de qué va? ¡Buah! Complicado decir. Pero en esencia es alta fantasía, multipersonaje y bueno. Interesante. Espero que guste, a ver si funciona. ¡Ánimo! Qué guay. ¿En qué, puedes decir en qué está inspirado? ¿Cuál es uno de tus referentes? Complicado, es muy complicado. Yo mismo le he pensado diciendo, ostras... ¿quién? ¿No? Pero son tantos puntos de absorción al final, tanto de estilo como de escritura y de, que es que muy complicado. Bueno, perdón, inciso, Nelson Garron se ha subido a la parra, gracias por todas las suscripciones. Muchas gracias. Gracias. Pues cuando queráis nos metemos ya a tope, ¿cómo lo veis? Dale. Muy bien, si veis que algo no funciona, que las reglas no funcionan o lo que sea, interrumpidme a saco. O sea, aquí. Gritamos. Claro, a saco, total libertad. Yo os. ¿Puedo expulsar? No sé. Sí, pues. Pero bueno. Bueno, okay. Vale, pues para empezar a meternos en nuestra partida, si os parece guay, vamos a hacer un mínimo ejercicio de transición. Voy a cambiar la música a esto. Y si estáis, bueno, perdonadme, soy novato en Foundry, entonces voy a manejarlo como pueda. Tanto como que estoy intentando cambiar la música. Ya. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio de transición. Si os sentís cómodas, cómodos, podemos cerrar los ojos o no cerrarlos, no hay ningún problema. La idea es atravesar un minúsculo umbral de oscuridad, el que nos regalan nuestros párpados para poder dejar atrás este mundo real con sus problemas, con sus inquinas, con todas las cuestiones laborales, personales, familiares, y atravesar la oscuridad notando cómo nos vamos desvistiendo de todos esos prejuicios y también de nuestra identidad, a ser posible, dejando atrás nuestras virtudes, nuestros defectos, dejando atrás todo nuestro yo para sumergirnos en las tierras del rol. Vamos a ver esa oscuridad como un plácido y profundo manto, y vamos a desear en ella que se abra el telón para poder viajar al otro lado. Y quizás sentir con cierta agonía que ese telón se resiste, no se abre. Y tener la sensación casi suplicante de decir, por favor, porque quizás el sentimiento más horrible que puede tener un ser humano es sentirse abandonado. Y en el momento de hacer esa súplica, comenzaremos a ver puntitos de luz, estrellas en un cielo nocturno. Y ahora sí, vemos desde lo alto el denso y profundo bosque, y sobre él las estrellas. Allá en la distancia se vislumbra un horizonte difuso, la silueta cortada de algunas montañas rocosas. Aquí abajo el bosque está cortado por el asfalto. Hay una carretera que lo cruza y en ella vemos un cono de luz y escuchamos ya el sonido de una moto haciendo de pronto estamos viendo a los dos ocupantes de esta motocicleta, dos cascos. Quien conduce es un chico, chaqueta de cuero. La moto parece una de estas motos de montaña preparada para meterse por carriles y caminos. Y la persona que está detrás es una chica, falda corta, chaqueta roja. Está apretando el pecho del chico y dándole golpes, y al final la moto para. Se echa a un lado de un camino, en la carretera, al comienzo de un camino, y da la sensación de que están en medio de ninguna parte, en medio de la nada. Hace frío. Ella se baja y se quita el casco, enfadada. Al quitarse el casco vemos a una chica de quizás 20 y pocos años, rubia, con los labios pintados de rojo. Hermosa y enfadada.
y vemos cómo le dice al chico de la moto: me dijiste que pasaríamos una noche juntos. No queríamos con tus colegas a jugar al billar. ¿Otra vez? ¿Me vas a hacer otra vez esto, Mike? Estoy cansada de esto. Esta noche era para nosotros. Para ir a la montaña, para ver las estrellas, para estar juntos. Maldita sea. ¿Siempre igual? ¿Siempre con tus colegas? ¿Con esos amigotes? ¿Pero qué esperas que haga con ellos? ¿Que apoye el codo en la barra y me esté tomando una cerveza viéndote jugar al billar? Ella se gira, enfadada. Para eso me voy. Él se quita el casco. Y vemos a un muchacho joven, al prota, con pelo corto, y cómo se enchufa un cigarro y mira de lado con expresión aburrida. Haz lo que te dé la gana, dice. ¿Te vas a ir andando a casa? Pues sí, me voy a ir andando. Tampoco es tanto de aquí a mi casa. Y ella se va caminando, resuelta, decidida. Él se baja de la moto, pone el caballito, se baja, se enciende el cigarro dándole la espalda. Da la sensación de que piensa que en cualquier momento se dará la vuelta. Ella ha avanzado ya 15 o 20 metros. La vemos muy de cerca. Vemos su cara muy cerca nuestra. Y como dice, siempre igual. Esto no puede ser, esto tiene que acabar. Y entonces, parece que delante suya hay una minúscula, discretísima telaraña. Y se queda parada delante de ella. Va a tocarla y al estirar la mano, su brazo se enreda con otras dos o tres. Se las intenta quitar y se enreda con cuatro o cinco. El chico está de espaldas al fondo. Se gira sobre sí misma ella y otra le pasa por encima de la casa, de la cara. Parece que va a gritar y entonces vemos cómo algo le falla en la cara. Lo vemos un poco de lejos, apartándonos, viéndole a él de espaldas al fondo al lado de la moto y a ella en mitad de la carretera. Y una fuerza descomunal, brutal, tira de esas telarañas y esta chica desaparece en el bosque sin hacer el menor ruido. Y un grito. Profundo silencio. Él se gira diciendo: ¡vamos, Nancy! Pero Nancy ya no está. ¡Nancy! 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 Y abre los brazos. Y nos alejamos, yendo hacia atrás, sabiendo que hace un momento la moto pasó por donde estaban esas telarañas. Lo entendemos. Y al alejarnos, vemos que hay un gran cartel, alumbrado por pocos focos. El cartel que da comienzo a un pueblo y pone: Welcome to Rock Spring. Acto seguido, vemos varias ruedas de bicicleta. Vemos los radios, las estamos viendo muy de cerca. Es de noche y estas ruedas están pedaleando a toda velocidad. Ahí. Nos apartamos un poquito y vemos que montado sobre una de estas dos bicicletas hay un chico joven. ¿Cuánto? 17 años más o menos, pero necesitamos visualizarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es Ethan? Ethan es un chico alto, alto, metro 83, 84 aproximadamente, pálido, de tez blanquecina, casi como si tuviera ancestros nórdicos. Suele vestir una chupa de cuero, como de aviador o de aventurero, y lleva una mochila cargada de herramientas. Es hábil en la supervivencia. Botas de cuero de caña alta. Y es una persona decidida. Ese es Ethan. Y ahora quizás la pregunta más importante. ¿Cómo es la bici de Ethan? Es toda una pregunta, desde luego. La bici de Ethan es una si sí, recordará yo el nombre. Una Torrod, puede ser, ¿no? Una bici con el sillín en L,
con doble amortiguación delantera, una bici clásica, era de un color rojo metalizado, con guardabarros en la parte trasera. Es una muy buena bici, al que le ha hecho alguna que otra modificación, pero es una muy buena bici. ¿Tiene una dinamo delante pegada a la rueda para hacer que haga vaya haciendo zzzz y tener lucecita? La tiene. Sí. Vamos. Y el manillar importante, es un manillar de estos amplio, ligeramente curvo. Es un gran manillar. ¿Tiene flecos? Puede ser, sí. Para nada, estoy describiendo una bici que ya he tenido en el pasado. Entiendo que tiene timbre. En cualquier momento, din din, ¿no? Sí. Vale, pero ¿tiene un plástico metido en las ruedas traseras para hacer el sonido de una moto? ¿O no? ¿Cómo lo sabes? Sin duda. Y al lado de Ethan hay otra bicicleta y sobre ella un niño bastante más joven. Necesitamos ahora conocer a Oliver. Olivier, ¿cómo se dice? Oliver. Oliver es un chaval de 12 añitos que, es mucho más delgado. Es tan delgado que casi parece que se lo va a llevar el viento. Es un poquito alto para su edad, está bien. Pelo negro y ojitos azules, toda la cara salpicada por pecas. Tiene alguna magulladura y alguna tirita en la cara, en las rodillas. Lleva unas bermudas kaki, una camiseta de lo más simple con un logo cualquiera realmente, un planeta medio rodeado de anillos. Y por encima una pequeña sudadera que de vez en cuando se la pone y de vez en cuando no. Se ve que es un chaval un poco revoltoso. Las dos cosas. Y cómo no. ¿Cómo es la bicicleta de Oliver? La bici de Oliver es vieja, está llena de pegatinas en donde sea que haya hierro. Es tipo una bicicleta de estas más de mountain bike, un poco todoterreno. No es tan de... Y tienen los radios de la bicicleta unas... como una especie de gomitas con LEDs. Más que LEDs, son como neón. Son gomitas. Que cuando gira la rueda, parece que hace... ¿Tiene también plástico metido para sonar como una moto que haga... o no? No, que va. Es una bici muy simple. Una bici de color rojo y gris y negro. Y la maltrata. Directamente es una bici que le gusta maltratarla. Llevarla a las montañas y... que sea lo que le pase a la bici, está bien, ahí queda. Ahora mismo Ethan y Oliver estáis ascendiendo una pendiente, o sea que os imagino a los dos de pie sobre las bicicletas pedaleando con fuerza y estáis por el diseminado de Rock Spring. Esta pendiente nos deja ver el pequeño pueblo que está a vuestra espalda. A vuestras espaldas queda Rock Spring con... sus pequeñas luces, sus farolas, etc. Y a partir de aquí, de aquí en adelante, os adentráis por las calles negras, casi rurales, que son el diseminado. Cientos de casas enredadas en una especie de tejido alrededor de Rock Spring, donde hay casas pues, verdaderamente grandes. Este pueblo floreció en el pasado y muchas familias se pudieron construir casitas decentes. Eso sí, los caminos entre las casas pueden llegar a ser muy tortuosos. No para vosotros. Y os conocéis esto como la palma de vuestra mano. Habéis recorrido cada maldito camino en bicicleta. Os dirigís a casa de una de vuestras mejores amigas. Pero conforme empezáis a bajar esta rampa, con el sonido de vuestras ruedas en el oído y el viento haciendo... veis que detrás vuestra se enciende la luz azul del sheriff de policía. Y de pronto, dos fuertes focos os iluminan desde atrás. Y se escucha tutut, tutut. Venga ya, si ni siquiera estábamos yendo tan rápido. Bueno. ¿O sí? Un poquito, sí. Tú sí. Bueno, Ethan, no siempre se tiene que seguir la
¡Ey! Bueno, yo sí, yo la sigo a rajatabla. Vamos, chicos, echaros a un lado, dice la voz del sheriff desde el megáfono del coche. Tírala, se baja la bici y la deja en el suelo, la tira. Pero no la tires. Recógela bien. No, pero nos van a hacer preguntas, ¿no? ¿O cómo va esto? Compórtate. Vale. Empiezas a tener una edad. El coche para detrás vuestra, por supuesto, y el sheriff del condado desciende con calma. Las luces quedan encendidas, o sea que estáis perfectamente iluminados. A vuestro alrededor hay una mezcla entre bosque y los jardines de las casas, con altos muros de piedra y después verja. Se acerca el sheriff y le escucháis toser. ¿A dónde vais a estas horas? Por cierto, son las 6 de la tarde. Lo que ocurre es que es invierno y anochece muy temprano. Pero son las 6 de la tarde, 6 y poco, 6 y cuarto. Lo primero, buenas tardes, señor agente. Nos dirigimos a lo alto de la montaña para admirar las increíbles vistas de nuestro amado valle. ¿Un jueves? ¿En invierno? Sí, claro. Somos chavales. Bueno, algunos más mayores que otros. Chavales. Eso digo yo. Algunos más mayores que otros. No pasa nada, gente. Es un amigo. Sí. Vamos a casa de una amiga. ¿A casa de quién? De una amiga. ¿De quién? Vamos a merendar. ¿Qué más da, señora agente? Pues soy el sheriff y te estoy preguntando que a dónde vas, a casa de quién, y me lo vas a decir. Adelante, díselo. A una casa de eso. ¿A casa de quién? Eso. ¿Tengo que traer el megáfono? Pero si te entiendo perfectamente, agente. ¿De qué, Elisa? ¡Es una amiga! Déjame a mí. La niña de los huesos de cristal. Ah, ya veo. Elisa Hadrow, ¿verdad? Sí, Elisa. Interesante. Y entonces, a vuestro lado, pasa como una bala una niña en bicicleta. ¿Quién es esa niña? Me parece que se llama Amanda Knox, aunque creo que la llaman Knox. No sé si por miedo o por qué, pero... ¿Cómo es? Acaba el instante, el fotograma, y verla pasar. ¡Uf! Y el sheriff se gira haciendo ¡Eh! Amanda pasa de la gente. Le da igual. Ella es una niña muy corpulenta. Se la ve venir desde lejos. Y es rubia. Pero un rubio no de estos rubios de modelos, sino un rubio oscuro, como cenizo. Con el pelo largo, desordenado muchas veces. Tiene la piel blanca, es pecosa y tiene siempre un gesto huraño y serio en el rostro. Y bueno, siempre, no sé, lo he dicho ya, viste con sudaderas y ropas holgadas y como muy típicamente masculinas. Amanda es... ¿Dime? ¿Usa casco, Amanda? ¿Qué va a usar casco, Amanda? No, le da igual. Amanda, que no le gusta que le llamen Amanda, porque es un nombre muy pijo, no la representas. Es Knox, su apellido. Knox. Knox es una niña bastante violenta con las personas que le desagradan. Sobre todo las populares y los populares. ¿Y tiene fama de violenta? Sí. Lo digo porque creo que cuando te han visto pasar Oliver y Ethan... Oliver y Ethan sabía que había 2 nuevas invitadas hoy en la partida, y al ver pasar así a Amanda, no sé qué habrán pensado. Amanda... Bueno, perdón, Knox... Es una tía legal. Está bien. No me asusta demasiado. Tampoco he tenido muchos problemas con Knox. Si no la molestas, nadie... No. Así que... Por mí, guay. Si va a casa de Lisa, perfecto. Perdona, ¿has dicho que la invitada es Knox? Supongo, ¿no? Es la única persona que vemos por aquí. Ethan, espabila, eres más mayor que yo.
Sí, sí. Vosotros dos, quedaos aquí. Voy a detener a esa niña. No se puede correr así por los caminos. No vas a pillarla, seguramente. No, no vas a pillarla. ¿Que no la voy a pillar? Digo, sí, sí. ¿Cómo? Vale. El sheriff pone cara de agárrame el cubata y se acerca a la puerta del coche, pero al abrirlo suena algo por su walkie. Se escucha la voz de otro agente de policía diciendo: sheriff, sheriff, ¿está ahí? Sí, estoy muy ocupado, maldita sea, ¿qué pasa? Ha ocurrido algo, acérquese a la comarcal, por favor. ¿A la comarcal? ¿A qué altura? A la altura del cartel, por el viejo paso de los Bafford. De acuerdo, voy para allá. Os habéis librado, dice. Andaros con cuidado y poneros los cascos. Y encender esas malditas luces. Se monta en el coche y con su sin ruido empieza a girar, maniobrando para salir y se va en dirección contraria, hacia Rock Spring. Ethan, o sea, Oliver va a mirar a Ethan, le mira así y le dice: sí, señor agente, vamos a encender las luces. Y enciende las LED de las ruedas. Deberías comportarte con más civismo. Claro, porque el civismo me va a dar mucho. Me quita personalidad. No lo entenderías, Ethan. Como si tú tuvieses personalidad. Tengo una personalidad férrea. Vale, vale, que llegamos tarde y se me van a derretir los batidos, vamos. ¿Qué batido? ¿Tienes uno para mí? Claro que tengo para ti, Ethan. ¿Qué te crees que soy? ¿Anticívico? Me gustan los batidos. Sí, vamos, sí. Cogemos las bicis y volvemos a poner rumbo a casa de Elisa. Elisa. Yo estoy imaginando a Nox y a su bicicleta saltando y en las curvas derrapando. Y cada vez que hay un bache, pegando un salto bueno, un salto de estos que yo no me atrevería a hacer. Probablemente casi nadie de nuestros, de los que nos acompañan, se atrevería a hacer lo que está haciendo Nox ahora, pero no imaginaos su bicicleta. ¿La has descrito? No. Pues sería una bicicleta gris y negra, muy destartalada, muy vieja. Posiblemente, no, seguramente, una bici de su padre. Muy robusta, que ha vivido muchísimas cosas. Y que posiblemente tenga alguna que otra modificación de haberse pegado un piñazo y haberla arreglado ella misma. Porque Nox tiene bastante habilidad con la mecánica y con las manualidades. Se le da muy bien. Poco más adelante, Nox, ves la división de la moneda, que es donde el camino por el que estás yendo ahora, el camino de los presos, se divide hacia el camino de la moneda. Habíais quedado justo en ese punto. Ahí hay un alto bastón, uno de estos postes eléctricos, que tiene cableado y demás, una buena cantidad de contenedores y un foco de luz. Allí, esperando bajo el foco de luz, vemos a otra niña con su bicicleta y este es el momento de conocer a Nina. Pues Nina es muy pequeñita para su edad. Tiene 12 años, pero es muy, muy bajita y parece que tiene muchos menos. Es tremendamente lista, pero también es tremendamente irritante porque puede llegar a ser muy, muy, muy plasta con sus datos y sus cosas y a veces te puede corregir y bueno, hay que saber tolerar sus momentos. Y viste lo más Punky Brewster que podáis imaginar. En plan, lleva su peto lleno de parches, lleva el pelo afro así, cardadísimo, y unas gafas que son más grandes que su cara. Como es tan chiquitita, lleva unas gafotas enormes. Y yo creo que ya, bueno, siempre lleva las rodillas con parcheadas porque es muy torpecilla la pobre y está todo el día en el suelo. ¿Y cómo es su bicicleta? ¿Sabéis la vagoneta del padre de Cariño encogido a los niños? Pues esa es la versión bici. Es el bike. Es la versión bici. Le regalaron la típica bici de niña con cestito y pompones rosa y ella se los arrancó todos y le puso en la parte de atrás una estación meteorológica portátil.
y unas pequeñas células fotovoltaicas que van a un pequeño motorcito con una dinamo que pedalea por ella cuando está muy cansada, porque a veces tiene las piernas muy cortitas, pedalear es duro. Y va con, ahora mismo lleva por ejemplo un chaleco reflectante porque hay seguridad ante todo, un casco también con un par de luces aquí que hacen pip, 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 y unas gafas de aviador para protegerte de las piedras que puedan saltar del camino. Y también la bicicleta está llena de pegatinas fluorescentes, tiene un foco por delante y otro por detrás. O sea, es la bici del futuro. Nox, cuando llegas a junto de Nina, la pregunta es, ¿derrapas para salpicarle piedrecitas? Sin duda. Nada más verla. Vamos, todas las que le puedan caer. Pues Nina, tú ves cómo se acerca como un rayo una bicicleta y te da tiempo, por supuesto, a ver que quien la está montando es Amanda Nox. Amanda Nox, la mismísima. En ese momento hace... un montón de pequeñas piedrecitas. ¡Cuidado! ¿Me puedes sacar un ojo o algo? ¿No has visto que tienes que seguir las leyes de tráfico? ¡Cuidado! ¡Que te puedes sacar un ojo! Oye, si no fuera por estas gafas me podrías haber dejado ciega. Te las tendría que haber roto, cerebrito. ¿Qué clase de bicicleta llevas? Pues es mi bicicleta patentada. Yo la llamo la Ninacleta. ¿Patentada? Patentada, sí. Pues mira, llevas aquí la estación meteorológica, luego tienes... Anda, anda, plaquitas. Cállate ya. Bueno, jolines. Mañana a la salida de clase te vas a ganar un mamporro. Se lo diré a mi padre si te pasas conmigo. ¡Uy, qué miedo! ¡Se lo diré a mi padre! ¡Es el sheriff y te puede meter en la cárcel! El sheriff no conoce a mi padre. ¿Y quién es tu padre? Mi padre. Mucho más peligroso que el tuyo. Y de tal palo tal astilla. La Nina se hace un poco así... Así que ten cuidadito conmigo. ¿Vale? Sí, señora. Y la próxima vez te caerán más piedrecitas. De uno de los contenedores sale un gato manchado, blanco y negro. Parece que le había llamado la atención. A la derecha de la división del Camino de la Moneda hay casas. Pero a la izquierda lo que hay es un denso bosque. Y un talud, una cuesta del terreno, por la que si empujases a alguien, caería rodando y se perdería. Por ese valle abajo, en algún punto, hasta llegar al río. Hay un quitamiedos para que los coches no vuelquen, pero algún accidente pasado lo destrozó por completo y se ha convertido en un amasijo de hierros que no hacen absolutamente nada. Es una curva peligrosa. Si la bicicleta resbalase por ahí... El gato se acerca a ti, Nox, y parece que busca rozarse con tus piernas. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ey! ¡Es un gato quimera! ¡Ten cuidado! ¡Son muy raros! Es un menino. ¡Que se vaya por ahí! No le doy una patada, pero sí que le... Pero el gato se ha quedado mirando el bosque. Muy quieto de pronto. Ha levantado las orejas. Y Nox... No sé si es porque, bueno, moverte en conflictos, la pelea, el combate, oye, ver a los gatos pelear a veces te ha podido gustar y más o menos conoces sus gestos. Un poco, su lenguaje corporal. Y el gato de pronto se pone como a la defensiva, mirando a los árboles, pero mirando bien arriba, ¿eh? No a los troncos, sino a las copas y hace... ¿Qué? Está en pose de advertencia. Quiere decir que hay un peligro. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Jolines, has preguntado qué le pasaba. No te he preguntado a ti. Vale. Cállate. Está agresivo. Se pone de lado. Preparado para huir. Pero entonces veis que detrás, por donde viniste tú, Nox, hay otros dos conitos de luz. Y vienen dos bicicletas más. Vienen haciendo un ruido mortal. Una de ellas tiene plásticos de moto y hace... ruido que te cagas.
Y Oliver y Ethan, veis el poste de luz y llegáis hasta donde están ellas dos. Yo llego con la brújula en mano. Y hemos llegado, ¿ves? Te dije que mi brújula era la mejor para esta situación. Sí, no me cabe duda, Ethan, pero era el sitio donde habíamos quedado. Sí, pero si no es por esta brújula que te marca exactamente el punto al que quieres llegar, no hubiéramos llegado. No vaya a ser que no tengas ojos para mirar hacia dónde vas en la bici. Las brújulas solo indican el norte. No pasa nada, Ethan, que yo confío en tus cachivaches. Cerebrito 1, cerebrito 2, cerebrito 3, no sé qué hago aquí. Oliver ve la bici de Nina y se acerca y dice: ¡Hala, qué guay! ¡Me recuerda al Inspector Gadget! Soy Oliver. Yo soy Nina. Sí, un poco. A mí también me gusta mucho. El gato ya se va, severamente asustado. No se va a su contenedor. Corre hacia un muro, salta por el muro, desaparece tras una verja y ya no hay gato. Ahora solo hay bosque. Adiós, Michi. Algo le estaba asustando. ¿Cómo que algo le estaba asustando? Seguramente pues debe haber algún tipo de depredador en el bosque. Algún lobo, algún oso, algún zorro. Estaba cerca. Bueno, pero normalmente no se acercan a los puntos de luz ni a la gente. Un helicóptero pasa por encima. Es el helicóptero de la policía. Ese helicóptero es sin duda un helicóptero Apache y tiene metralletas. Las metralletas son lo más poderoso que puede haber, por encima incluso del poder del amor. Las metralletas que lleva son... ¿Qué estás diciendo? Es un helicóptero Apache, sin duda. No cabe duda. Ethan, los helicópteros Apache solo salen en las guerras. Este es un helicóptero patrulla. ¿Patrulla Apache? Patrulla. No tiene nada que ver. Es el helicóptero del sheriff. Mi padre lo tiene en su central. Pues entonces tendrías que haber visto que era un helicóptero Apache patrulla. Sí, pero no tiene metralletas, entonces no es Apache. Yo he pasado de esta panda y me he ido a donde se ha asustado el gato, para curiosear. Te estás acercando entonces al muro y estás mirando por la rendija. Ves que ahí, en ese pequeño patio, si no son 7 los gatos que hay, son pocos. Nunca habías visto a los gatos hacer eso. Están los 7 enfrentados, como si estuviesen mirando una sola cosa en el centro, haciendo una especie de círculo con las colas levantadas. Pero están muy quietos, muy quietos. Y no hay nada que vean. ¿Pero qué les pasa? Yo dejo a los otros dos discutiendo acerca del helicóptero y voy a... Como iba diciendo, pues es un helicóptero Apache. Les lanzo una piedrecita a los gatos. Quizá más yo me voy acercando donde no. Pero bueno. Pero, ¿a dar? No, para asustarlos, para ver si reaccionan. O sea, no para que suene como un tambor y haga pum, sino para que caiga al ladito y... uno de ellos, un gato anaranjado, rayado, que parece bastante grande, y ¿sabes? Estos gatos que dices, joder, qué pedazo de cabeza tiene el gato. De ese tipo, gira la cabeza muy despacio mirando hacia ti y sus ojos tienen de pronto este reflejo de la luz que parece que brilla, propio de los gatos. Pero hay algo extraño, te da la sensación de que de su boca es como si hubiese atrapado una araña o algo así y saliese un hilillo plateado que durante un momento hace un reflejo. Un hilillo de tela de araña. De pronto me doy cuenta de que esto está muy oscuro y empiezo a... Se me pone la piel un poco de gallina y decido volver con los demás. Pero justo yo he llegado, entonces... Estaba yo yendo hacia ti, tú te giras, entiendo. ¡Oh! ¡No me asustes así! ¡Perdón! Creo que ya nos conocemos, pero... Soy Oliver. Tú eres Nox, ¿no? Sí. Entiende la mano. Vale, pues encantado de conocerte. Estaba viendo a los gatos. Vale. Ethan, suena tu walkie. ¡Ey! Ese walkie es mío. ¿Sí? Ethan, aquí Elisa, a cambio.
Hola, aquí Ethan, cambio. Podéis venir cuando queráis, mi casa ya está preparada, cambio. Vale, vamos ahora. Estamos resolviendo un pequeño dilema que tenemos. Estoy con Nina. Resulta que ha pasado Hola, un helicóptero Elisa. Por encima. Hola, ¿la oyes? Está aquí al lado. ¿Tienes que dile que cuando acabe de hablar diga cambio. Hola, Elisa, cambio. La has oído, ha dicho cambio. ¿La has oído? Tú también ¿cambio? Tienes que decir cambio. Ah, vale, yo también digo cambio. Ahora no cambio, ahora lo que te decía. Estamos hablando de el helicóptero. ¿Has oído el helicóptero? Claramente tenía doble rotor. Yo cambio. Digo... Que... No, no digas cambio. No hemos cambiado todavía. ¿Has hecho doble... cambio? No. Sí, cambio. No. Tenía doble rotor, por tanto era un helicóptero Apache sin ninguna duda. Cambio. Estamos cambiando, yo tengo cromos. No hay cambio. Vamos ahora para casa. Seguro que Nina conocía el tipo de helicóptero, es muy lista, cambio. Sí, es el helicóptero de la policía, cambio. ¿Y tiene dos rotores, cambio? Pues no lo sé, es un helicóptero normal de patrulla, cambio. En cuanto dice cambio, le pego una colleja. Digo, cambio. Bueno, no llevaba el casco. Ah, no toleramos violencia aquí. Se gana otra colleja. Le agarro la muñeca en cuanto me le cojo la mano. A mí no. Pues le doy una colleja con la otra en cuanto me. No le permito. Te la vas a llevar, Gabri. Muy bien, tenemos nuestras primeras tiradas. No, vamos a ver. Mido 1,85 m. O sea, soy corpulento. Yo también no soy corpulento. Tiene los brazos muy vale, altos. Pero no. Soy mucho más corpulenta que una chica para una chica de mi edad. Vale. Por favor, Nox, tira pelea. Entiendo que tu dificultad va a ser la evasión que tiene Ethan. ¿Cuánto tienes sin evasión, Ethan? Es lo que peor tengo. soy horriblemente malo en evasión. Si tienes un D4, la dificultad será 6. O sea, pongo en mod 6, ¿no? Entiendo. O como... No, tira directamente el D12. El 6 creo que tengo que ponerlo yo aquí abajo. Un momentito. Ole. Pero estiro, eso es un D20. Te he puesto 76. No, es que pelea es lo que... Es que ya tiene un D20 en pelea. ¡Ostras! Vale. es que agüita con Nox. Bueno, ha sacado un 12. Perfecto. Nox, consigues hacer lo que quieres, así que descríbenoslo, por favor. Pues en cuanto me sujeta la mano y me dice, aquí no toleramos viol... Y hago... con el otro brazo. Ni la has visto venir, Ethan. Vale, a mí... ¿Qué a mí dices me da, ahora, eh? A mí me da y yo... O sea, aún le sigo sujetando la muñeca y... Bajo la mirada y... Me muerdo la lengua y aprieto con la otra mano la brújula de mi abuelo, la cual tiene un fulgor azulado. Te voy a hacer una cosa. Está caliente. La brújula está caliente. Como la hostia que te... Como te has quedado tú, calentito, ¿no? Sí. Sí, vale, está bien, me he traído. Vale, yo la aprieto con fuerza y percibo ese calor y me lo acerco al pecho. Simplemente le suelto la muñeca y paso a su lado. Le pego bueno, así, chicos, calma. ¿Elisa ha dicho algo? Sí, que vayamos a su casa. Ya está todo listo. Vale. Bueno, pues vamos a por las bicis y... Vamos camino a la casa de Elisa. ¡He traído batidos para todos! ¿Tienen leche? Son batidos, Nina. Es que soy alérgica a la lactosa. ¡He traído batidos para todos menos para Nina! Espero que os guste el chocolate o la fresa. Solo te falta morirte, Nina. Yo que me iba un poco cabizbajo y pensativo, me había adelantado en un momento que me frenó de golpe y digo... Por cierto, Nox... ¿Qué estabas mirando en la valla? Antes te vi... Había muchos gatos ahí. ¿No había uno solo antes? No.
Había muchos y eran un poco raros. Los gatos normalmente van en manada, entonces es normal que hubiera muchos gatos. Si quieres ir a comprobarlo. No, está oscuro. Yo prefiero quedarme aquí donde la luz. No te preocupes, tengo un yesquero. Puedo hacer fuego, puedo hacer luz. Tenemos los dinamos. No te preocupes, yo tengo esto. Y saco una linterna de estas gordas, de las gordas, de estanca de... Y hace... La bicicleta de Nina con el quimicefe incorporado y todo. Es una no, eso lo llevo en la mochila. Claro. Entonces, ¿cuál es tu miedo a la oscuridad si tienes un estadio de fútbol? No tengo miedo a la oscuridad. Lo que pasa es que no quiero que me ataque una manada de gatos, sobre todo si está hambrienta. Nina, tengo que preguntarte, ¿has encendido la linterna? Sí, claro. Le he dado así en la cara... Vale. Pogonazo. Al encender la linterna se produce un efecto de estos de quieren vender la linterna de los chinos y se hace de día. Es brutal. ¿Sí? Si no te importa, bajar un poquito los... Pero no solo es que se haga de día. Mientras esté diciendo eso, Ethan, es que arriba en las copas de los árboles algo se sacude. Una copa entera hace... Y después detrás otra se sacude y luego otra se sacude y esta sensación se va perdiendo bosque adentro. Y lo que sea que ha movido ese árbol tenía que ser grande porque era un pino bastante curioso. Nina, pronto, apunta. Ya no apunta hacia arriba. No apuntes, no vayas a que encontremos algo que no queremos ver. Sí, eso era lo que le daba miedo al gato. Uf, ¿apuntas hacia arriba? Arriba, allí en la copa de ese pino, ves a unos 4 gatos que están colgando de diferentes ramas del pino. No tienes muy claro de qué están colgando. ¿Esos son gatos? ¿Están vivos? ¿Vais a venir? Las pizzas se enfrían, cambio. Vamos ahora. Hay un pequeño problema. Hay gatos colgando de un pino, al parecer. ¿Cambio? ¿Tiene una cámara o algo? Seguro que a Lisa le gustaría verlo. ¿Es un acertijo, cambio? Ojalá fuera un acertijo, Nina. ¿Tú eres buena en acertijos? ¿Quién es buena en acertijos? Yo soy buena en acertijos, cambio. ¿Son gatos, cambio? Sí, 4 gatos colgando de un árbol, pero no parece un acertijo, simplemente parecen 4 gatos colgando de un árbol. Vale, los gatos no suelen colgar de los árboles. Uno de los gatos se cae. Uf. Si veis la imagen del bosque... Le sigo con las luces. Podéis ver que la inclinación nos indica que el gato va a caer en la zona del talud y por tanto va a rodar bosque adentro y no sé si os acercáis al borde para ver hasta dónde llega el gato. Yo no, sí. Yo apago la linterna y digo, bueno, vamos a por las pizzas. No, vamos a ver si está vivo. Está claramente muerto, Nox, ha caído de un pino. Bueno, no lo sabes. Bueno, yo espero que le queden aún 8 vidas, supongo. Oye, Nox, yo no quiero decir nada, pero si te metes en el bosque de noche es muy probable que encuentres osos, encuentres zorros, encuentres mapaches, encuentres tejones y seguramente algo que te cuelga de un pino. Venga, no sois gallinas. Ya tenéis suficiente con ser unos cerebritos. Oye, yo no soy una cerebrito. No. Vale, ¿alguien más ha visto lo que se ha movido arriba en el pino? Sí, Ethan, si no... Ah, no, o sea, sí. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas nada, a hacer? Ethan, nada, es que estoy acostumbrado a que siempre señale. ¿Siempre me equivoque? ¿Siempre diga cosas que no son? No, Ethan, ¿sabes qué te aprecio? Pero siempre señalas lo evidente. Chicos, tengo todo preparado para empezar. ¿Vais a tardar mucho? Cambio. Vamos ahora, ¿vale? Vamos ahora. Cambio. Estamos... ¿Entonces nadie viene conmigo? Nox, creo que lo mejor es ir a casa de Lisa. Igual tiene ella una cámara de fotos y podemos volver a ver si siguen ahí los gatos. Igual es mejor no acercarse ahora. Miro la zona oscura del bosque y digo... Vale, cobardes. Vamos a donde las bicis. Oliver se mueve a donde su maltratada bici y se sube encima. Entiendo que todas os montáis en las bicis y empezáis a pedalear. Sí. Yo enciendo mis luces de
de visibilidad. Yo estoy inquieto. Si me monto lo último, pero estoy como... No quiero irme de... O sea, algo... Algo me da... Algo pasa aquí. Espera, Tu brújula está tan caliente que si la pegas al cuerpo no soportas el calor. Vale, chicas. ¡Ay! Algo pasa aquí. Mi brújula... Mirad... entiendo que alguna se ha ido ya, ¿no? O sea, se monta el bici y alguna se está yendo, ¿no? Sí, no, yo me he puesto las luces y he salido pitándome. Yo estoy ya... Yo seguramente también. Bueno, yo... Aunque esté a 5 metros, yo sigo diciendo que esto está muy... Yo me quedo. Tú te quedas y sí. La luz del foco que ilumina esta zona hace... Tin, y tiene un pequeño fallo. ¿Sabes este titileo de... No sé si apagarme o no, pero sigue iluminando, sigue brillando. Yo miro hacia arriba y digo... Y aprieto mucho más fuerte hasta que note el calor en la mano y sea... Y incluso me duela, pero aprieto la bruja y digo... Voy a ver qué está pasando aquí. No puedo irme. Voy a verlo. Y me acerco a la valla. ¿Tienes una linterna? Tengo la dinamo de la bicicleta. O tengo yesquero. Tengo yesca. Bueno, tú tienes en tu mochila un kit de supervivencia. Sí. O sea, que esto no incluye una linterna de las viejas de pila de petaca gorda. Probablemente se me haya olvidado apuntarlo, pero es normal en supervivencia llevar una linterna. Yo lo veo súper lógico. Sí, sí. Dentro del concepto aquí de supervivencia lo veo... O sea, normal. Puse todo lo que tiene mi kit de supervivencia y no puse la linterna, pero sí. Una linterna así, bueno, de la época. Bueno. La sacas, la linterna, alumbras, ¡cac! Y lo que ves en ese jardín es un agujero. ¿Sabes cómo son los agujeros de los topos? Uh-huh. Tienen una pequeña montañita. Y habitualmente no se ve un agujero central porque la montañita lo tapa, ¿eh? Porque el topo es pequeño. Pero lo que sea que ha hecho este puto agujero es grande. Y la corona de tierra que hay alrededor puede funcionar como aureola si quieres. Pero no impide que se vea el agujero que hay dentro. Por donde, no sé, podría entrar un caballo, por ejemplo. Oh. Ahí es por donde estaba mirando antes Nox. No sé si ella se percató de que había un agujero. No, quizás eso fue lo que le sorprendió. Oh, eso... Eso no es pequeño. Ya, gallas. Tu dificultad de agallas es de... ¿Perdón? Es el perro cobarde. No, es de... Perdón. Muy bien. ¿Qué ponga de modificador? De modificador, no sé si tienes alguno. Creo que sí lo tienes, ¿no? Por ser adolescente, me parece que tienes un más uno. Creo que sí. Ya está, ok, ¿no? Okay. Sí. Uf. Segundo. ¡Oh, fantástico! Claro que sí. Haces lo que desees hacer. Vale. Estoy detrás de la valla, ¿no? Y yo estaba mirando a través de un hueco de la, entre las tablas de madera. Vale, pues voy pulsando, o sea, voy tocando en cada una de ellas hasta que encuentre una que está como un poco más suelta. Y normalmente las vallas de madera suele haber alguna que los goznes, ¿sabes? Como que se puede pasar a través. Sí. Encuentro uno que hace cum cum. Vale. Y empujo y me cuelo al jardín con la linterna y todo. En un traspiés, así un poco. Me aderezco y sigo investigando. Debemos entrar en el jardín a la vez que vemos las tres bicicletas zumbando. Bueno, zumbando no, silenciosas, porque lo único que tenía el sonido este en los radios creo que eras tú. Entonces, las tres bicicletas están bajando cuestas. Y no tardéis mucho en llegar hasta la casa de Lisa. Es una casa muy amplia. Su familia es holandesa. Y la casa la construyeron pues, con un estilo arquitectónico distinto al de Rock Spring.
Los tejados son bastante agudos y llegan casi casi al suelo. Alrededor del jardín tiene una buena cantidad de setos densos y no tiene muros. Es de las pocas casas de esta zona que podrías entrar por cualquier sitio. No, no temen que puedan entrar ladrones, parece ser, ni nada por el estilo. La casa está muy iluminada. Por dentro las ventanas son amplias, tiene unos ventanales paisajísticos preciosos. Y ya desde fuera podéis ver a los padres de Elisa, que están en la inmensa cocina comedor preparando cosas para la cena. Fuera hay una campanita y hay un timbre. También hay una zona donde aparcar bicicletas. Tenéis de frente la entrada de la casa para subir varios escalones y llamar a la puerta, y a pocos metros a la derecha el inmenso portalón del garaje. Sabéis que el padre de Lisa tiene ahí una enorme cantidad de inventos. Eso es un taller, mucho más que un garaje. Es muy guay la casa de Lisa. ¡Joder! ¡Es enorme! ¡Qué casaza! ¡Ethan! No me lo puedo creer. ¿Se ha quedado ahí atrás? Bueno, yo me aparco la bici, en plan... La apago toda a la bici. Todas las luces. Espero que Ethan esté bien. Igual lo mejor es que entremos en casa y le digamos a Elisa a ver si puede contactar con él con el walkie. ¿A quién le importa? Bueno, Nox, es un amigo más, ¿no? Igual habría que... La miro. La puerta se abre. Yo no tengo amigos. ¿Qué hace así? Veis a una persona alta, un hombre de unos casi 40 años, rubio, tiene una gran cantidad de patas de gallo en cuanto sonríe y en cuanto os ve, sonríe. Está vestido con uno de estos ridículos jerseys de Navidad, absolutamente navideños, estos rojos calurosos y con cuadros y con un reno gigantesco que tiene un pompón a modo de nariz. Y en cuanto os ve dice, chicas, ya estáis aquí, por favor, entrad. Elisa me dijo que esperaba a cuatro amigas. Sí, señor, es que el cuarto se ha quedado un poco atrás. De hecho, estamos esperando a ver si Elisa podría contactar con él. ¡He traído gatitos! Se ha quedado Ethan, viendo, ¿verdad?, unos gatos muertos. Te mira a ti. Oliver, tú ya has estado en esta casa varias veces. Te mira un poco extrañado con lo de los gatos muertos. No sé, probablemente no sea nada. Está Elisa en casa, ¿verdad? Claro que está en casa, qué tontería. Ah, bonito jersey, me gusta. Es muy guay. Oh, gracias, lo hizo mi madre. ¡Qué madre tan guay! Sí. Y entra, pasa, o sea, como si fuese su casa. Elisa está en el sótano esperando. Pasad, pasad. Hola, Manfred, te dice a ti Nox en cuanto te acercas, te tiende la mano. Se la atiendo, pero muy dubitativa. No se me da bien tratar con adultos. Te la coge. Conforme la atiendes, él te la coge. ¿Y tú eres? Nox. 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 Qué hombre tan bonito. Manfred. Hola, pequeñita. Hola. Yo soy Nina, Nina Morales. Mi padre es el sheriff Morales. Ay. Cuánto lo siento. Dice, espero que tu padre esté mejor. Sí, bueno, está bien. Sí. Bien, sé que está todo el mundo muy preocupado por él. Bueno, pasa. Le gusta su trabajo, lo hace bien. Sí, claro, claro que sí. Os hemos preparado unas pizzas para que podáis comer algo antes de empezar a jugar vuestro juego. ¿Tienen queso? Algunas sí, otras no. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque soy alérgica a la lactosa, entonces prefiero no comer queso. ¿A lactosa? Sí. Cariño. Nina es alérgica a la lactosa. Y escucháis la voz de una mujer en la cocina que dice algo así como... Vale, te prepararemos algo especial para ti, ya verás. Muchas gracias, qué amable. Vale, si os parece bien, os conduzco. Oliver conoce por dónde se entra. La casa es espaciosa, es como entrar en una especie de cabaña canadiense alucinante. Todo es de madera, el suelo es de madera, paredes de madera, el techo es de madera... Hay una iluminación preciosa y cuando no hay madera, hay piedra. Una mezcla alucinante, piedra-madera. Hay una puerta muy robusta que parece una antigua puerta sacada de un castillo. Y es la puerta que da al sótano.
hay unas escaleras que ascienden a los pisos de arriba y el salón es más, no sé, el salón Nox es como cuatro veces tu casa. Es una pasada de bonito. Yo estoy mirando la casa y me estoy poniendo de muy mala hostia. Y en esta especie de puerta del castillo hay una enorme D, hay una especie de dragón retorcido y luego hay otra enorme D. Y esa es la puerta que abre Olivier para poder bajar las escaleras que dan al sótano. ¡Oh, qué chulo! Olivier mira por encima de su hombro hacia atrás y les mira así y les dice ¡ah, qué mola! Elisa se lo tiene muy bien montado. Es muy guay. Y entra demasiado. Guay. Abre las puertas y entra. Conforme bajáis, veis que este pasillo que desciende al sótano está bien decorado como si fuese una especie de cueva con algo parecido a cartón-piedra y con luces indirectas. Y joder, da la sensación de que estáis bajando por un dungeon. De hecho, tiene algo parecido a luces en las paredes, en los laterales, muy bien trabajadas para que parezcan antorchitas. Y cuando llegáis abajo, os encontráis con una zona muy amplia en el sótano y despejada, una mesa central enorme tapada con una manta. Ya sabes lo que es eso, Olivier. Y alrededor hay unas cuantas sillas preparadas y luego hay decoración sencilla, no excesiva. Hay una buena cantidad de pequeños espejos bastante bonitos y unas vitrinas laterales con gran cantidad de pequeñas figuritas, miniaturas de castillos, miniaturas de dragones y otras cosas. Y en la esquina, en una de las esquinas de este sótano salón, hay un montón de cojines en el suelo. Algo que llama mucho la atención, y Nox, que no lo he descrito, pero lo has visto en cuanto has entrado en la casa, en todas partes, es que todas las esquinas están redondeadas. En esta casa no hay esquinas. Las mesas no tienen esquinas, el canto de las puertas está todo redondeado, los escalones no tienen esquinas, son muy amplios. Hay todo el rato sitios para agarrarse, pequeños pasamanos, etc. Y abajo hay una gran cantidad de cojines, unas telas con estrellas puestos a modo de manto estelar, que hace una especie de pequeño techo, y ahí sentada con un camisón, unos buenos camisones blancos por encima, está Elisa, de pelo dorado, lacio y muy delgadita. ¡Hola, Elisa! ¡Hola! ¡Qué bien, chicos! ¡Ya estáis aquí! ¡Hola, Elisa! Hola. ¡Qué guay verte! ¿Y Ethan? ¿Podrías hablar con él por el walkie? Creo que lo hemos dejado atrás. Se ha quedado viendo los gatos. Ah, ahora mismo le llamo, a ver. Los gatos muertos, ¿verdad, Nina? Sí, gatos muertos. Entonces vemos a Ethan delante del agujero, en el jardín, con su linterna. Y ahora que iluminas esta casa, Ethan, digo, ya que estás aquí, iluminas el agujero y un poco dónde estás, ¿no? Es que el jardín está un poco abandonado, no tanto como la casa que tienes al lado. Maldita sea. Ventanas rotas. Puertas rotas. Algún graffiti. En la parte de arriba, el cristal está roto en la ventana y, como no, sobresale una especie de cortinilla blanca que se mece con el viento. Abajo del agujero, ¿sabes qué sale? Sale calor. El aire que sale del agujero sale algo caliente. Un poquito nada más. Y trae aroma. Huele a basura. No huele a basura como una cloaca. A veces has pasado cerca del nuevo vertedero que están haciendo al sur de Rock Spring. Huele a eso. Cuando los vientos vienen del sur y el aroma llega a la ciudad, al pueblo, joder, mira que se ha quejado gente por esa mierda. Sobre todo la gente de las casitas del entorno, porque pues uno no vive en el campo para oler el puto vertedero. Huele a eso el agujero. ¿Cuánto estará de aquí el vertedero? ¿A 3 kilómetros, 4? Es imposible que esto sea del vertedero. Además, huele más agrio. ¿Hace calor? ¿Estamos en invierno? ¿Por qué hace calor? No. Esta casa. No sé si tengo el valor para meterme dentro de esto, pero quizás deba avisar
Hola, aquí Ethan. Cambio. Justo cuando estaba a punto de llamarle Elisa, resulta que Ethan habla por el walkie. Por cierto, no os lo he dicho, en la pared contraria, por donde bajan las escaleras al sótano, ahí Elisa tiene montada una estación de radio que te cagas. De estas de sentarse con un panel de control, emisoras para emitir, y sabéis que Elisa habla con gente que está en Sudáfrica y en sitios que están en el Catapunche Imperio. Es una pasada. Es una radio aficionada alucinante. ¡Oh, qué chulo! Ethan, te escuchamos, cambio. Me estaba preguntando que dónde estabas, cambio. Estoy en la curva donde paramos antes y he cruzado la valla y, Dios, tenéis que venir a ver esto. Es no es normal. Hay un boquete del tamaño de un caballo de carga y hay una casa que parece medio abandonada. Ay, esto da muy mal rollo. ¿Y por qué estoy aquí? No lo sé, cambio. ¿Hola? Si quieres, esperamos, cambio, pero las pizzas se van a enfriar. Ya, ya. Vale, pero esto... Esto es raro, esto es raro de narices, esto no es normal. Voy para allá. Voy para allá, supongo. Supongo. La puerta de la casa abandonada se abre. Es la puerta que da al jardín. Es la puerta trasera. Vamos, queda hacia ti. Vale, esto empieza a dar bastante mal rollo. Bastante, bastante mal rollo. Cambio. Tranquilo, estamos contigo, cambio. Te escuchamos todo el rato. Vale, no estáis conmigo. Si estuvierais aquí, estaríais igual que yo. Esto no es normal. Se acaba de abrir una puerta sola. Las puertas no se abren solas, pero se acaba de abrir. Entonces, como iba diciendo, aquí hay un boquete. Hace calor. Estamos en diciembre o en noviembre. Ya no sé ni en qué mes estamos. Y huele a agrio. Huele como a vertedero, pero no es el vertedero. Es como parecido, pero huele mal. Desde luego, huele mal. Y posiblemente, posiblemente haya algún tipo de gas o algo, por eso el calor. Puede que te mueras asfixiado, así que deberías salir, cambio. No estoy dentro, Nina, no soy tan imbécil. No estoy dentro del agujero, solo digo que huele desde fuera. Y es algo muy está grave. Excavando en el agujero, porque se escucha el mover de tierra. ¿Sabes? Este espacio. No es como si un perro hiciese chac, 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 chac. No, es más... Vale. No sé qué dice tu imaginación, si es un zombi que intenta salir del agujero o si es otra criatura que está... No sé, ¿tu imaginación qué dice? Vale, me imagino una especie de mamífero, no sé, obviamente... salgo de personaje. Esto, ¿en el pueblo ha ocurrido algo? ¿Están familiarizados con la fantasía de alguna manera o es un pueblo normal? O sea... Diría que no hay pueblo más aburrido en el condado de Mississippi. Okay. Solo eso. Vale, ok. Vuelvo. Pues me imagino que es una especie como de mamífero. Algo tipo, yo qué sé, un gato de monte un poco grande. Yo qué sé, alguna especie de puma tipo de montañas americanas, algo así, no sé. Vale, y es, vale, apago la linterna. Oliver, te dice Elisa. Dale walkies a ellas también para que ya todos tengáis walkies. Qué guay, Elisa. ¿Están en el cajón de siempre? Sí, están cargados. Eres genial. Va a donde el cajón de siempre y saca un par de walkies, coge uno para él también y se los reparte a Toma, ¿no? ¿Cómo Lina, mola esto? Nina. Cortesía de Elisa. Chicas. Bajo el volumen, se me ve notablemente más, con el volumen mucho más bajo. Chicas, cambio. Estamos aquí, cambio, te escuchamos. Eres un pringao, cambio. ¿Quién es esa y por qué ahora tiene el cambio? ¡Que vengas aquí ya que quiero comer pizza! Hay algo está saliendo del agujero. Hay algo aquí, ¿vale? Escuchad, yo me voy a apartar, voy a intentar vigilar de lejos. No... Aquí, venid. Oliver, Ethan, sal corriendo de ahí, cogemos una cámara y luego sacamos fotos y así Elisa puede ver también lo que estás describiendo.
Pero ven corriendo ya. Seguro que más tarde sigue estando la cosa esa. Cambio. Cambio. Vale. Claro, vale. Sal de ahí. ¿Sabes cuántas películas de terror empiezan con algo así? Zen, cambio. Ya, sí, igual tenéis razón, igual me estoy excediendo, igual no soy tan valiente como creo que soy, y igual me debería ir. La puerta es abierta, quizás sea una señal, igual me voy, ¿vale? ¡Ethan, que cojas la puñetera, bici, y vengas aquí! Vale, vale, ya. ¡Cambio! Vale, me voy, cambio. ¿Vuelves por donde has venido? Me voy, pero mirando hacia atrás y muy, muy despacio. Linterna apagada, sí. Sin apenas hacer ruido, y me voy acercando a la puerta. ¿A la puerta? ¿A qué puerta? Se ha abierto una puerta. Ah, vas a la puerta de la casa. Pero la puerta está al revés de ti. Entendí que era la puerta de la valla que daba acceso a tal. La valla no tiene puerta. Se ha abierto la puerta de la casa. Monster House. O sea, en plan, entra aquí, por favor. Te solicitamos que entres en esta casa abandonada. Vale, bueno, me equivoco. O sea, como que voy como intentando, me voy a ir y me voy como caminando un poco de espaldas y tal. Y cuando me doy cuenta, estoy casi a los escalones de entrada de la puerta y hago... ¡Ah! Igual no era por aquí. Vale. Ahí, en la oscuridad, hay algo. Yo te aseguro que hay algo porque estás viendo esa forma de negro sobre negro. ¿Sabes cuando el negro tiene distintos tonos? Y dices, oh, joder. Entonces, tienes dos opciones. Alumbrarlo con la linterna o salir corriendo. Y para cualquiera de las dos, vas a tirar a gallas. Aprieto la brújula... lo más fuerte que puedo, me la acerco contra mí y digo, me han dicho que me vaya. Y en una de esas, clic, enciendo la linterna. Así, clic, y hago, ¡ah! Enciendes la linterna. ¿Qué supervivencia tienes? Y miras. Ay, Dios. Vale, tira a gallas, a ver si lo consigues. Mientras tanto, vosotras estáis con Elisa, que se ha puesto de pie, lo ha hecho con mucho cuidado y ha ido caminando. Perdón. Y os he dicho que le acompañáis. Y claro, Elisa, en la mesa esta que tiene cubierta con sábanas, ha apartado una esquinita y ahí ha puesto un mapa de Rock Spring del diseminado, con todas las callejuelas. Y ha puesto una pequeña figurita de un niño en bicicleta justo en el callejón, en la división del Camino de los Presos con el Camino de la Moneda. ¡No, qué chulo! Y dice, vale, Ethan está aquí. Y nosotros estamos aquí. Y señala dónde está su casa. No sabía que tenías estas figuritas. No son típicas de dragones y mazmorras. Son de juegos de mi padre. Tenemos muchas pequeñas figuritas de plomo. No creo que Ethan tarde mucho. ¿No? ¿Ha sacado un exitazo? No he tirado. Estoy esperando que acabes la... Vale, perdón. No, has dicho saque... como con voz de Elisa y me ha asustado. No, estaba esperando que cerras aquello. Tira, por favor. ¡Toma! ¡Oh! Esto ha sido profético. Chavalón. Con un 20 los dados explotan, ha sacado un 27, o sea, si hay alguien valiente en este pueblo, ahora mismo ese es Ethan. No hay nadie más valiente. Está bien que haya sacado aquí y no cuando te has metido la leche en Oxe. Yes, es que... Tienes delante de ti, es que sí. En la casa... Oye, la reconoces, vale, está un poco cambiada, pero la reconoces. Es Nancy, es la camarera del Dinners. El Dinners es, bueno, el sitio más famoso de comidas, por no decir el único, de Rock Spring, donde hacen desayunos y comidas, y es genial. La camarera es un encanto. Es una chica joven, 23, bueno, súper guapa para mucha gente, es como Super Cruz. Lo que pasa es que tiene algún cambio. La ropa la tiene un poco desgarrada, la boca abierta, los ojos abiertos, y de la boca, ¿alguna vez has visto estos pequeños conos que hacen las arañas en los arbustos, que son como un agujerito, ¿verdad? La boca tiene ese cono de telas de araña y después se disparan haciendo hacia las paredes de las casas, de la casa, perdón. Y ves que el interior de la casa tiene una enorme cantidad de telas de araña. Los brazos los tiene colgando. Nancy, los ojos abiertos, y dice... ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Y
Y entonces ves cómo en su cuerpo hay una especie de movimiento burbujeante. No sé, como si hubiese muchos insectos que se moviesen debajo de su piel. Sí. Y yo creo que Ethan es muy valiente, pero no sé si en ese punto corre o se queda. Vale, desde luego. Esta no es Nancy. Esta es Nancy. Dios. Dios. Me voy. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Y me voy. Salgo para atrás. ¿Pero te vas corriendo o te vas en plan me estoy yendo? Yo, como Gabriel, lo hubiera echado a correr hace mucho. Pero... o sea, me giro, mantengo la linterna fija en ella y voy dando como un paso así firme y otro paso firme hacia atrás y otro paso firme porque no sé si quiero irme, pero algo me dice que me tengo que ir. Entonces, llego hasta el marco de la puerta, o sea, llego y... Llegas, ves la primera tabla, no es, no tiene que ser esta, la tocas, no cede, tiene que ser esta, la empujas, la tabla no cede. Tiene que ser esta, si no, ¿qué cojones? Empujas la tabla, tampoco cede. Quizás entonces caes en la cuenta de que no es empujar, es tirarla. Tiras y si la tabla cede hacia ti. En algún momento, yo te estoy viendo con la brújula en la mano y la linterna en la otra. Vale, haciendo todo esto, en algún momento dejas de alumbrar a Nancy. Vale. Notas que hay algo que se ha movido como cruzando el pasillo muy grande. Tus agallas caen en picado, Ethan. Porque sabes que lo que sea, esto ya es sensación de mucho peligro, no lo siguiente. Aún así, tienes una sensación de valor increíble. Pero es que también ves la brújula. Y en algún momento ves cómo la brújula da muchísimas vueltas y apunta en la dirección contraria. Y tienes sensación de, tu abuelo te está diciendo, vete, vive. Vale, yo miro la brújula, veo que... está ardiendo, que resplandece. Veo hacia dónde apunta y digo... Sí, estaba pensando lo mismo. Y escapo por el agujero. O sea, hacia la bicicleta, pero como alma que lleva el diablo. Cojo la bici. Ethan no lo puede ver mientras con la bicicleta va a gran velocidad, pero pegado a alguna parte del sillín, nosotros sí podemos darnos cuenta de que hay un minúsculo hilo de plata fino, casi invisible, que está trazando una dirección. Se pierde por el diseminado de casas, en mitad de la oscuridad con el del ruido de los radios de la bicicleta. Y a vosotras en la casa, Elisa os dice, bueno, debe estar aquí. ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Dónde estás, Cambio? ¿Todo bien? ¿Qué tal el agujero, Cambio? Yo voy a todo lo que doy con la bicicleta y todo lo que doy y lo único que logro a decir es ¡cambio, cambio, 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 cambio! Creo que todavía no entiende el concepto de cómo se habla por el walkie, pero ya lo irá pillando. Y está. ¿Os parece bien que preparemos ya la mesa para cuando llegue? Sí. Sí. Es lo que toca. Estupendo. Oliver, tenía ganas de que fuese una sorpresa para todos, pero como Ethan ha tardado mucho, pues se lo ha perdido. ¿Me ayudas? Tira de aquel hilillo de la manta y yo tiro de este. Vale. A la de tres. Vamos. Uno, dos, tres. Tiramos. Uf, tiráis de la manta y... Inox y Nina, podéis ver... una preciosa ciudad maquetada sobre la mesa, unos barcos que parecen navegar, son miniaturas, que parecen navegar hacia ella, pero es que en la ciudad, alrededor, hay pequeños bosquecitos hechos con arbolitos y ahí se ven los callejones, se ven las casas con las cúpulas y las torres, se ven las piedras de los acantilados cercanos, que más allá de la ciudad, porque la mesa es grande, más allá de la ciudad hay unas montañas súper bien hechas como una maqueta, con valles verdes y bosques, y da la sensación de ser como muy densos y muy boscosos. Y Elisa os dice, vamos a jugar a Cratea, una aventura para Dungeons and Dragons. Vaya,
¡Joder, Elisa! ¿Cómo te superas? Esto es muy guay. Está muy bien. He tardado mucho en hacerlo. Vuestros personajes van a ir en estos pequeños barquitos. Es decir, ahora están yendo hacia Cratea, que es esta ciudad enorme. Es una colonia del Imperio. ¿Esto lo has hecho tú sola? No, me ha ayudado mi padre. Pero casi todo lo he hecho yo, es que tengo mucho tiempo. Como no puedo salir de casa... ¡Pero está genial! Aún estoy aprendiendo a pintar. ¿Os gusta pintar? Me gusta más inventar. Es muy aburrido. De vez en cuando pinto en sitios donde no tengo que pintar y de vez en cuando me meto en problemas, pero... ¿Eres tú el que hace los grafitis que molestan a los vecinos? Mi padre dice que están hartos de los grafitis. No soy yo y no te lo voy a decir, sobre todo si eres la hija del sheriff. Eso es un sí. ¿Eres la hija del sheriff? Qué guay, sabrás un montón de cosas. Sí, bueno, sé quién hace los grafitis ahora. No, bueno, tenéis que elegir. Tenéis que elegir a vuestros personajes. ¿Habéis hecho las fichas de personaje como os pedí? Sí. Sí. Yo lo he intentado, pero no sé si lo he hecho bien, creo que sí. A ver, dejádmelas. Saca de su mochila un papel un poco un tanto arrugado con alguna manchita de aceite y un trozo de chicle pegado. Yo me lo saco de una funda de plástico. Quita el chicle y dice, uy, perdón. El mío también lo estaría. Y se lo da a Elisa. El mío también estaría bastante arrugado y sucio. El mío está en una fundita de plástico ahí. No es la primera vez que hago esto. Y lo vuelve a guardar en la mochila. No pasa nada. Si hay algún pequeño fallo en Nox, lo corregimos. En esa estantería podéis elegir las figuritas de vuestros personajes. Elegid las que más os gusten. Pensad en la raza y en la clase. Mientras, vemos fuera a Ethan derrapando con la bicicleta, entiendo, y frenando delante de la casa. No sé, no quiero tomar el control del personaje, pero te he imaginado como muy a toda leche todo, dejar la bicicleta, llamar a la puerta, todo, sí. No sé si de llamas hecho, a la puerta. De hecho, iba a decir que me he dejado abierto el canal de comunicación y que se empezaba a oír, o sea, el derrapar de la bici, el picar la puerta y saludar al padre y entrar como, ¿sabes? Incluso bajar todo el rato así como que, hola, Manfred, estoy aquí, vale, hay una cosa rara, no me hagas mucho caso. Bueno, sí, hazme caso. Bueno, no me lo hagas. Es que no me vas a creer. Pero está pasando algo. Nancy, solo recuerda esto. Nancy, ¿vale? ¿Dónde están mis amigas? Quiero ir con mis amigas. Estoy... no tengo miedo. Tengo muchas agallas. No tengo miedo. Pero ¿dónde están? Abajo, entiendo. Vale, me voy. ¿Vale? Adiós. Hola, señora. Y... Vuestro amigo es un pringao. Señora. Entonces llega Ethan, a donde estáis vosotras. Y ¿qué es lo que dices, Ethan, cuando llegas? Porque vamos a cerrar nuestra partida de ahí. ¡Ostras! Vale. Llego, o sea, abro la puerta y bajo un... como muy rápido hago... Vale. ¿Recordáis lo del agujero y el olor a podredumbre y el calor y que me he quedado allí? Era una bomba de gas. Hay una... criatura. Hay algo... terrorífico. Algo malo. Algo muy malo. Seguro que es del gobierno. He leído que los aliens nos están... ¡No estoy de broma! No nos quiere Escucha, decir nada. Que te has cagado de miedo y quieres ocultarlo. ¡Escuchadme! No estoy de broma. Algo malo está pasando. El gobierno es malo. Mira, Nina. Luego deja de mirarla. Mira. Miro a Emily. Perdón, ¿se llamaba Emily? ¿La quería? Lisa. Lisa, perdón, sí, eso. Miro a Lisa y es como, vale, estas no me hacen caso, pero escúchame, mírame, me conoces. Mírame, no estoy de broma. Había algo ahí fuera. Había algo. ¿Algo? Vale, no te preocupes, siéntate, relájate y ya nos lo cuentas con más tranquilidad. Seguramente habrás visto un tejón. No. ¿Algo como qué? Era una criatura. Parecía una araña. Tenía
hilos y telarañas y estaba Nancy, la del burger, la... ¿Nancy, la camarera? Venga ya. No era ella, estaba... Estaba... muerta por dentro, era... una criatura y se oía retar. Era un agujero grande, era la casa. Te estás quedando con nosotras. Oliver, te da un batido para que bebas algo. Seguramente solo has visto una foletería metálica, son muy comunes en el bosque. Vamos a jugar a Dungeons and Dragons, no a terror. Esto no era fantasía, esto era de verdad. No estoy loco. Cucu. Oye, Ethan, ¿por qué no te relajas un poco y jugamos y después de la partida nos lo vuelves a contar con más calma? Ya estás aquí, estás a salvo, relájate, no pasa nada. No estoy... ¿Qué es esto? Y me cojo como un pequeño hilillo, como de telaraña, como cuando se te queda así, como esto que vas caminando y de repente como, uy, una tela. Pues lo mismo, o así como un... ¿Sabes cuando se deshacen o parece que desaparecen? Que como que tú lo notas pero no lo ves. Sí. Pues es justo eso. Sí, sí. Sí, supongo que me debo relajar, pero no olvidéis lo que os estoy diciendo. Ahí fuera pasa algo. No es ni medio normal. Creo que lo que dices tiene sentido. ¿Ah, sí? ¿Que tiene sentido? Que le han atacado las arañas. No, creo que sí, que tiene... ¿Por qué? ¿Sabes algo? ¿Por qué? No, pero... Os voy a contar un sueño que tuve. Muchas gracias por jugar a Kitsune. ¡Ah, no, hombre, no! ¡Pero, hombre, no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡De Cliffhanger! ¡Ah! Os voy a contar un sueño que tuve. Suscríbete a la próxima. Suscríbete para hacer las partidas. ¡Oh, mamá! Espero que os haya gustado la partida de Kids on Bikes. Muchísimas gracias, Sirio. Sí, me dan mucho asco las arañas. No paso mal. Sí, si quieres, eso lo eliminamos. No, sirve. No, me gusta pasarlo mal. Es totalmente ahora. Por favor, ya tengo el meme. Vivi, ya lo tengo. Es el de Spider-Man de. A ver. ¡Uy, qué asco! Sí, sí. ¡Uy! Tranqui, lo voy a hacer. Totalmente. Y yo lo malo es que tengo un poco de aracnofobia, pero a las arañas pequeñas, porque las tarántulas me encantan, es como, tarántulas. A las que se te meten por el ojo y parece que todo tu cuerpo se ha hecho. Claro, precisamente las chiquititas, las que hacen los tubos estos, me dan un asco que flipas, porque es como, ¿dónde estás, araña? Muchas gracias, Sirio, ha sido sí. Guay. Ha estado genial. Chiquis. Me lo he pasado genial y bueno, ya sabrán las y las personas que nos estén acompañando que vamos a jugar Kids on Bikes, pero dentro vamos a jugar a Dungeons and Dragons. Oh, yes. Y bueno, creo que, no sé, nos vamos a quedar aquí por esta noche. ¿Cómo lo ves? Sí. Está muy bien como introducción. Maravilloso y con el cliffhanger este que nos ha dejado ahora que tiene un sueño. Mi sueño Te la podría cantar entera la canción. La he cantado con mi hija de veces. Madre mía. Es muy chula esa canción. Es guapísima. El próximo día abre con eso, Canta Elisa cantando. Muy bien, pues. Fans de Doblajes y Mazmorras, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y hasta la siguiente partida. Muchas gracias. Adiós. Adiós.